Esta manualidad inicialmente vamos a necesitar cartulina tamaño oficio. Yo la he impreso por ambos lados. Recuerden que ustedes pueden hacerlo únicamente con la cartulina blanca y ya al final la decoran a su gusto. Ahora dobla las hojas por la mitad y pártelas para que queden dos pedazos, justo así. Ahora solo tienes que decidir de qué alto será tu bolsillo. Y haces lo mismo con el resto de tus hojas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer con todos es definir cómo es el estilo o la margencita que va a llevar cada uno de nuestros sobres. Yo he hecho tres, uno así, otro así y otro únicamente así. Entonces vamos a hacer lo mismo con todos nuestros sobrecitos y luego que los tengamos únicamente vamos a tapar o a cubrir o a pegar uno de estos, mejor dicho, este ladito de todos nuestros sobrecitos. Siempre el lado derecho, aquí. Para la portada y la contraportada voy a hacer dos figuras de 21.5 por 11.5. Ahora únicamente las voy a decorar por ambos lados. Ahora hice una figura de 20.5 por 10.5, la cual va a cubrir esta parte de nuestra portada y nuestra contraportada. Así es como nos quedan. Y ahora para los tags he hecho figuras de 8 centímetros por 19 centímetros, la cual voy a decorar un poquito, ponerle listón y moños y etcétera, para que queden más o menos así. Y ahora que esté así, ya lo podemos argollar. Y bueno, ya como ven, lo he argollado y lo he terminado de decorar. No le he hecho mucha decoración, la verdad, porque quiero que la persona a la cual se lo voy a regalar lo termine de decorar a su gusto. Entonces, así es como me ha quedado. Pueden ponerle aquí marcadores o marcapáginas para pasarlas o bueno, no sé. Ya ustedes verán cómo lo decoran de acuerdo a su gusto. Y es supremamente fácil y uno pensaría que esto es muy caro, pero no. Me costó mucho menos de $1. Así que es una opción muy bonita. Espero les haya gustado mucho este video. Y si fue así, regálenme un me gusta y dejen algún comentario aquí abajo. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
Gracias por ver este video. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte. Recuerda que tengo dos canales, este que es Artisan at Sachet, donde subo manualidades, y Sin Fronteras Ni Visados, que comparto más un poco de mi vida diaria y hago tonterías. También sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún acontecimiento. Dios te bendiga.